¡Hola a todos! Soy Captura de Lick 27 y hoy estamos en un nuevo episodio de Yu-Gi-Oh! En Yu-Gi-Oh! ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer lo mismo que hicimos la última vez. Duelos con decks más o menos recientes en Speed Duels. A ver, no es que el primer vídeo fuera lo más apoyado del mundo, no me dio suficiente dinero para permitirme barcos y mujeres de profesión, todavía necesitaré mucho más para eso, pero es un comienzo y algo tengo que subir, así que vamos allá. ¿Qué tenemos hoy? Bueno chicos, hace muy pocos días salió un nuevo soporte para Gaia, y es que de hecho salió tanto soporte y tan nuevo soporte que da para un deck de Speed Duel entero. Lo único que he hecho ha sido añadir esta carta, pues porque mira, pues porque hace buen combo con estas otras cartas, además me lo dijisteis vosotros en los comentarios, así que vamos allá. Ah, y sí, también he puesto estas dos cartas simplemente para llegar a un deck extra de 5, pero vamos, creo que ni siquiera lo usaron en ningún momento de estos duelos, así que ya me dirás tú. Bueno, ¿y a qué deck se enfrentará? Se enfrentará al deck Thunder Dragon. ¡Boom! Pero Captures, ese deck no es reciente. Te equivocas, amigo. Bueno, no te equivocas. Pero hay un nuevo soporte. Básicamente hay un nuevo Thunder Dragon, que de hecho, si lo buscamos, Thunder Dragon, te sale el primerito, esta carta. Así que, pues nada. Y además también va a ser interesante porque Colossus ha sido baneado en esta última banlist que salió el 20 de enero, si no me equivoco. Que a lo mejor me equivoco porque yo, en fin. Así que puede ser muy interesante. Además, Gaia es un arquetipo que utiliza Yugi en el anime, y Thunder Dragon es un arquetipo que utiliza Kaiba Seto en el anime. Así que nos encontramos ante un Yugi versus Kaiba como nunca antes lo habías visto. Básicamente, comentar los decks es muy rapidito, simplemente. Únicamente estas son todas las nuevas cartas que salieron, solo que básicamente reducidas a un deck de 20 cartas. Pues una copia de este bicho, pues porque, no sé, porque sí, porque vale, porque no me convenció totalmente su efecto. Tres copias de estos, por supuesto, sobre todo la tortuga, que puede buscar a cualquiera de estos. Básicamente el mejor comienzo es tener a Gaia en la mano para poder invocarlo, y al Curse of Dragon ya sea en la mano o en el cementerio, y con que tengas solo uno de ellos ya puedes usar la magia de campo para añadirte al otro, así que es maravilloso. O si tienes cualquiera de los dos, puedes invocar a la tortuga catapulta, que encima es nivel 4, la sacrificas y te invocas al otro. A mí me parece maravilloso. Encima, invocar a Curse of Dragon te permite añadirte otra carta que te ayuda mucho, así que por supuesto, Spiral Fusion, muy muy útil. Esa carta es la que permite llamar a las poderosas fusiones de Gaia. Y bueno, las trampas, pues nada, ya sabéis que las trampas son un poco lentas, a no ser que tengan efectos de perjudicar al oponente. Y bueno, esta simplemente permite revivir un Gaia del cementerio y que no pueda ser seleccionado por efectos. Y esta, pues básicamente no, básicamente solo restringe un poco los ataques del oponente. Y bueno, si un ataque es declarado envolviendo a Gaia, puedes destruir una carta en el campo. Pero es que claro, también hay que tener en cuenta que nos enfrentamos a Thunder Dragon, que pueden evitar su destrucción desterrando cartas del cementerio. Así que yo creo que con dos copias valía. Y de esta carta, pues una copia también, simplemente. Lo mejor de todo que podemos hacer con este deck es invocar lo más rápido posible a la fusión Gaia de Magical Dragon Champion, que puede llegar a una cantidad de ataque mamadísima, y sobre todo si la combinamos con esta carta. Así que este es el deck Speed Duel hecho para Gaia. Ahora vamos a ver el deck Speed Duel para Thunder Dragon. Aquí lo tenemos, este es el deck para Thunder Dragon. Básicamente, bueno, básicamente tampoco es que hubiera mucho donde elegir. Simplemente he omitido las trampas porque no hacen falta las trampas en el deck Thunder Dragon. Tengo tres copias de cada uno de los Thunder Dragon útiles. He puesto tres copias del Titán, por supuesto, que es el único que puedo poner. Y como enlace, pues he puesto al Thunder Dragon Thunderstorm. Así el deck extra llega a 5 cartas. Y ya poco más, porque claro, no está Colossus. Y he puesto dos copias de este nuevo Thunder Dragon, que es, pues básicamente la nueva carta que ha salido. Así que yo creo que el deck así está bastante bien, la verdad. Segura, yo digo lo de siempre, estos decks son fun, no son competitivos. Seguro que se pueden mejorar, pero esta es una versión fun, por así decirlo. Y por supuesto, tres copias de la Thunder Dragon Fusion, que no solo permite fusionar, sino encima actúa como buscador en el siguiente turno. Así que este es el deck que hemos preparado para esta brillante ocasión. Ahora ha llegado el momento de ir a los duelos. Va a ser en un match. Quiere decir que el que gane dos duelos se alza con la victoria. Así que vamos allá con las replays sacadas.
que comience el épico y extraordinario duelo. Como podemos ver, Gaia tiene el primer turno. Vamos a ver, la mano está bastante bien. Gracias a la magia de campo se añade otra carta. Invoca a la tortuga y eso ya deja invocar a Gaia. Con Gaia invoca a Castle Dragon. Y con Castle Dragon se añade la fusión y la activa. Así que ya tiene un monstruo mamadísimo de 5200 puntos de ataque que puede perder 2600 para destruir una carta en el campo. Además, parece que Thunder Dragon tampoco deja pasar la oportunidad de descartar esta carta para que actúe como buscador. ¿Cómo jugará el Thunder Dragon cuando no es capaz de utilizar a Colossus? Vamos a averiguarlo. Llega el turno de Thunder Dragon. A ver, descarta un Thunder Dragon, descarta otro. Y como ya tiene suficientes materiales en el cementerio, activa Thunder Dragon Fusion. Así que se invoca a Titan, pero es en este momento cuando Gaia activa el efecto, antes de que esta carta pueda tener suficientes cartas en el cementerio para evitar su destrucción. Pero ojo que antes de eso, básicamente, Thunder Dragon activa el efecto de una carta, a lo que Gaia responde con este monstruo, ya que si no lo hace, se puede activar el efecto de Titan para destruir una carta en el campo. Pero todavía le quedaban suficientes recursos a Thunder Dragon para remontar. Origin, básicamente, se destruye la magia de campo, se invoca a ese monstruo, se activa el efecto y lo cambia a posición de defensa, lo que significa que ya no va a poder atacar. Pero Thunder Dragon todavía no se queda sin recursos y consigue destruir ese monstruo. Y ahora se invoca la nueva carta de los Thunder Dragon. Y ojo, porque se hace invocación de sacrificio para invocar a Thunder Dragon. Este primer duelo ha llegado ya al final, súper, súper rápido, easy. ¡Uf! Primera victoria para Thunder Dragon, para Kaiba Seto. Pobre Yugi, ¿será capaz de remontar en el segundo duelo? Vamos a averiguarlo. Comienza el segundo duelo. Como podemos ver, Gaia vuelve a tener el primer turno, o sea, Yugi, así que vamos allá. Primero se activa el efecto de la magia de campo para añadirse a Gaia, se invoca a Gaia, por ende se invoca a Cars Dragon, se añade la Spiral Fusion y la utiliza. Así que vamos a ver qué puede hacer Thunder Dragon. De momento yo ya estoy teniendo un déjà vu. Thunder Dragon, le falta otro efecto de ese monstruo y ya tiene todo para utilizar Thunder Dragon Fusion. Pero antes decide invocar por sacrificio a Thunder Dragon Rose, supongo que para utilizar a Thunder Dragon Roll como material junto con los otros dos y dejarse esta carta en el cementerio. Vale. Efecto, va a destruirle una carta. Ojo, porque antes activa Gaia su efecto y destierra dos cartas, pero eso no le permite básicamente hacer mucho más, porque Thunder Dragon Titan se salva de la destrucción. Ojo, que Thunder Dragon activa el efecto de ese Thunder Dragon. Parece que ahora es el fin de la fusión. ¡No! No, porque consigue invocar a Soldier Gaia, pero todavía no se había resuelto el efecto de Titan, así que esta carta es destruida. Pero al menos se puede activar el efecto de Soldier Gaia de cambiar esta carta a posición de defensa. Ojo, porque Thunder Dragon pierde su último recurso para invocar al Thunder Dragon Sky Rumble. Y fase de batalla. Se ha quedado Gaia con solo 1000 puntos. ¡Puf! Además activa el efecto de esta carta para mandar a Dragon Dark al cementerio, ¿vale? Yo creo que aquí el Thunder Dragon la cagó un poco, ¿no? Con el Dragon, con invocando de modo normal al Dragon Roar y luego usándolo como material para la invocación de fusión. ¿Sabéis lo que me pienso? A lo mejor es que este deck se pensó que al activar la Thunder Dragon Fusion los materiales eran desterrados. No sé, paranoias mías. En fin, vamos a ver qué hace Gaia. Vale, se añade a Gaia, invoca a Gaia, invoca del cementerio a Cast Dragon, se añade de nuevo Spiral Fusion e invoca de nuevo ese monstruo con 5200. Además, efecto de esta carta que va a negar el efecto de todos los monstruos de Kaiba. Ojo, se activa el efecto de esta carta antes. ¿Cuál era el efecto? Era que no podía ser seleccionado con efectos de cartas. Vale, pero esta carta puede hacer dos ataques y cada vez que destruye un monstruo en batalla su ataque aumenta en 2600. Así que 7800 contra 3000 da un resultado de 4800 puntos de daño. Épica victoria para Yugi. Así que ha llegado la hora de ir al último de los tres duelos. ¿Quién ganará? ¿Yugi o Kaiba? ¿Quién de los dos rivales se alzará la victoria en este match? O sea, se alzará con la victoria. Vamos a averiguarlo. Ojo, porque ahora es Kaiba el que tiene el primer turno. Así que vamos a ver qué pasa. Veamos, a ver cómo juega un Thunder Dragon en turno 1, ¿vale? Utiliza el efecto de Thunder Dragon, ya tiene dos materiales. Además de estirar esta carta de la mano para invocar al nuevo. Y por supuesto el efecto de Origin le deja añadirse otra copia. Y como ya tiene suficientes materiales en campo, cementerio o zona de destierro, activa Thunder Dragon Fusion para invocar a Titan, ¿vale? Y con eso termina el turno. Vale, además manda a Dragon Dark al cementerio. Y recordemos que Thunder Dragon, o sea, Kaiba tiene a Dragon Matrix a la mano. Así que puede activar el efecto para destruir una carta en el campo de Gaia en cualquier momento. Vale, Yugi activa el efecto de la magia de campo, se añade a Cars Dragon, gracias a eso lo invoca Spiral Fusion. Y ojo, porque en este momento Kaiba activa el efecto de Dragon Mark. Ojo, que le destruye a Cars Dragon. Y como no tenía otro para usar como material de fusión, pierde la oportunidad de hacer invocación de fusión. También te digo que te la has jugado, ¿eh? Llega a tener el cabrón.
otro Cash Dragon en la mano y estaría Rip Kaiba. Llega el turno de Kaiba, vamos a ver si el poder del dinero le permite acceso con la victoria. Ojo, activa el efecto de esta carta para destruir una carta, pero antes de eso Gaia encadena esa carta para que Thunder Dragon no pueda destruir carta. Ojo, pasa exactamente lo mismo, se revive a Cash Dragon, por supuesto efecto de Cash Dragon. Ahí estamos. Thunder Dragon Fusion, se añade otra carta, la invoca, efecto de Dragon Dark, se añade una carta, se activa el efecto de Avian y esta vez ya sí que no le queda nada al Thunder Dragon, o sea, a Yugi por hacer en respuesta. Así que Gaia es destruido, se invoca Dragon Dark, ataca, ataca y ataca. Con esto, chicos, se ha acabado este match. La victoria es para Thunder Dragon Kaiba Seto. Hombre, hay que decir que el resultado era bastante evidente porque, bueno, básicamente Gaia se centra en destruir y Thunder Dragon tiene protección a la destrucción. La única esperanza de Yugi era poder hacer OTK todo el rato, pero lamentablemente para él no ha sido posible. Así que hemos llegado a la conclusión de este fantástico y frenético match. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo.